La móvil de emergencia en San Pedro Sula registró los hechos y sucesos más relevantes registrados en las últimas horas. Minutos de terror vivieron los vecinos del sector Chamelecón cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego. En el lugar se encontraban miembros de la Policía Nacional y elementos de Dipanco, quienes mantenían saturaciones y allanamientos en el lugar para obedecer con el fortalecimiento de la operación Candado. En estas calles y pasajes se registró un enfrentamiento armado que dejó como resultado un supuesto pandillero herido. El mismo fue trasladado a la sala de emergencia del Hospital Mario Catalino Rivas, donde minutos más tarde falleció. Bueno, hubo un enfrentamiento en el sector. Rápidamente, pues la Policía Nacional, en conjunto con las unidades de Dipanco, DPI, Fuerzas Especiales, nos procedimos a trasladar el lugar. Efectivamente encontramos una persona herida en una casa que está en construcción. Al mismo tiempo se encontró un fusil R15 en el lugar, unos teléfonos. Asimismo fue trasladado la persona herida, el cual pues hasta este momento no tengo datos precisos del ciudadano. Él fue trasladado con vida al Hospital Mario Catarino Rivas, pues, y desafortunadamente él ha perdido ya su vida. Nosotros seguimos saturando todo el sector para determinar las causas de estas peleas entre sectores, ¿verdad? En una de las viviendas se decomisó un fusil AR-15 y se supone que pertenecía al supuesto pandillero muerto, que solo fue identificado con el alias de Chesina. A la emergencia del Hospital del Progreso Lloro ingresó un privado de libertad recluido en el centro penal de mencionado lugar. Minutos más tarde falleció y fue trasladado a la morgue del centro asistencial a la espera de medicina forense para su respectivo levantamiento. El reo fue identificado con el nombre de Christopher Paul García, de 25 años de edad, y según indican los paramédicos de los bomberos, recibieron el reporte para un traslado. Relató el objetivo proporcionado por sus compañeros de celda, revela que el recluso se cayó del camarote donde dormía. De inmediato pidieron ayuda por una supuesta convulsión. De momento no existe la causa de la muerte real, hasta que las autoridades de la Dirección Policial de Investigación realicen el respectivo estudio de lo sucedido. Horas negras para el comercio sanpedrano. Los empresarios y comerciantes ya no saben a quién pedirle tregua. Es por esa razón que en las últimas horas el representante de los empresarios y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé, se refirió al toque de queda con sugerencias de revisión de horarios y reducción del mismo, dirigidas a la presidenta Xiomara Castro. Sobre el toque de queda que está implementado en este momento para la ciudad de San Pedro Sula y Choloma, respetuosamente solicitamos a las autoridades que se revise esta medida, ya que está afectando de gran manera la economía de ambas ciudades y de todo el sector del Valle de Sula. Sugerimos respetuosamente de que se revise el horario para que se reduzcan las horas, ¿verdad?, con restricción, o en forma alternativa que se sectorice a aquellos lugares donde han existido conflictos o eventos y que requieren de mayor control. Además recalcó que aparte del toque de queda, el comercio se ve afectado por más factores que incluyen crisis energética. San Pedro Sula de noche duerme en medio de la tranquilidad y diversos operativos en bulevares y patrullajes para comprobar establecimientos cerrados. A 9 días del toque de queda, aún no se obtienen los datos oficiales sobre el método y el resultado. Ambulancias del 911 y bomberos no reportó incidentes. Incluso las bartolinas de los diferentes postas policiales de las zonas conflictivas no reportaron ingresos. Con imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez y en la conducción el ágil Ariel Guevara, les informó Nahum Marín.